Hola, ¿cómo están mis amigos? Los saludo a Aurelio Moreno desde Milwaukee, en Wisconsin. ¡Bienvenidos! El 15 de abril se ha separado la fecha potencialmente para el combate entre los invictos Ryan García y Tank Davis. A pesar de que son estos boxeadores que están en diferentes categorías, porque Ryan García ya está peleando en 140 libras, Tank Davis está peleando en 135, ahora es un campeón regular, que el campeón ahí absoluto ya sabemos que es el campeón, que es Devin Haney. Esta pelea se va a llevar a cabo en un cash weight, en 136 libras, o sea que García es el que va a bajar para enfrentarse a Germonta. Yo les he dicho a ustedes y lo he repetido en múltiples ocasiones que me gusta Ryan García para esta pelea. Yo siempre he dicho que Germonta no me convence, a pesar de ese extraordinario récord que tiene, 28-0, 26 victorias, pues le pesa la mano a Tank Davis, señores, 28-0 con 26 por la vía de cloroformo. Ryan García también le pesa la mano, ¿ah? ¿Eh? Y es rápido, 23-0 con 19 por la vía del cloroformo. Hay algo que yo he dicho y lo he repetido y lo he dicho anteriormente, pero creo que está, ahora voy a utilizar las palabras de un entrenador, no las mías, para que ustedes vean que yo no soy yo el único que cree que Ryan García le puede ganar a Tank Davis. Nos referimos a Robert García. Robert García no tiene nada que ver con Ryan García. Él dice que él opina que Ryan puede noquear a Tank Davis, y la razón en la cual él apoya esta proyección, esta predicción, es que él considera que Tank Davis comienza muy lento sus peleas. Es un boxeador que va muy lento, va de menos a más, de menos a más, y obviamente él estudiando a sus rivales se va calentando ante rivales flojos. Ya lo hemos visto, ya yo le he mencionado a los rivales a los cuales se ha enfrentado Germonta, boxeadores pequeños, boxeadores que no están dentro de la categoría de él, y él saca ventaja de su peso, obviamente también de su habilidad, que él es mejor que estos boxeadores, pero en el caso de Ryan García le va a ser difícil o puede ser muy peligroso comenzar muy lento ante Ryan García. Tiene que comenzar inmediatamente, tiene que ir de 0 a 100 en el primer asalto, porque Ryan García va a salir a arrancarle la cabeza. Recuerden que Ryan García ha dicho ya en varias ocasiones que va a noquear a Germonta en 2 asaltos. Esto puede ser obviamente un suicidio parte para García, pero al mismo tiempo puede ser muy peligroso para Germonta, quien suele utilizar los primeros asaltos para cogerlo con calma, para ir estudiando, para irse adaptando a su rival. Y en este caso va a salir inmediatamente a la guerra, va a salir inmediatamente al fuego ante un boxeador que es mucho más alto que el 5'11, que le lleva como unas 5 o 6 pulgadas de ventaja también en alcance, y quien es súper, súper, súper rápido, quizás tan rápido como él y quizás pegue tan duro como él. En declaraciones recientes, en una entrevista a Fight Hub TV, con relación al combate entre Ryan García y Germonta Tank Davis, Robert García dijo lo siguiente: es una pelea 50 y 50, ¿eh? Si no puedes escoger en este momento un ganador, porque cualquier cosa puede pasar. Y él dice estas declaraciones, específicamente aquí voy a abrir comillas. Todo el mundo ha visto lo que ha pasado en las últimas peleas. Yo he visto que Tank, si Tank llega al ring con la misma actitud, con la misma mentalidad, quizás con las mismas distracciones a la pelea contra Ryan García, puede estar en problemas. Nuevamente, Robert García dice: Tank suele entrar a sus peleas suave, tomándolo con calma, se deja ganar los primeros asaltos, pero si llega con esta misma actitud ante Ryan García, va a estar en problemas. Él no puede hacer eso ante Ryan García, menciona Robert García, refiriéndose a que no puede ir muy lento en los primeros asaltos. Yo creo que Ryan García es muy rápido, muy fuerte, y eso le va a dar problemas a Tank Davis. Yo también creo lo mismo. Yo creo que Ryan, con esa habilidad que tiene para golpear con fuerza y con velocidad, le va a dar problemas a Tank Davis. Particularmente si esta pelea
Este va a ser una pelea de intercambio. Yo no creo que esta pelea va a haber muchos secretos. Va a ser una pelea de intercambio furioso. Un tipo, nuevamente, guardando las proporciones aquí, un tipo Argüello con Pryor o Hagler contra Tommy Hearns, que salieron a arrancarse la cabeza inmediatamente. Yo creo que García, Ryan García, es el boxeador más difícil, más peligroso que jamás haya enfrentado Tank Davis. Y recordemos, Tank Davis viene de ganarle al que era que sigue siendo campeón de las 130 libras, el dominicano Héctor Luis García, boxeador pequeño, 130 libras fue su última pelea, gana bien. Le gana a Rolando Rory Romero, que nuevamente no es un boxeador de élite en las 135 libras. El Pitbull Cruz, quien muchos de ustedes, los mismos que defienden a Tank Davis, dicen que Isaac el Pitbull Cruz le ganó. Muchos, ¿no? Dicen que el Pitbull Cruz le ganó. Yo soy uno de los pocos que ha defendido a Tank Davis en ese sentido. Yo, Tank Davis le ganó fácil. Le ganó, no le ganó fácil, pero le ganó claramente al Pitbull Cruz. Pitbull Cruz siendo un boxeador muy pequeño, pequeñísimo. Más pequeño que Ryan, que el propio Tank Davis. El Azteca Barrio, que ya sabemos, ese cuento ya lo he echado mil veces, no era el mejor en las 140 libras. Leo Santa Cruz, otro boxeador muy, pero muy pequeño. Pluma, subiendo a 135 libras. Yurovsky Gamboa, que ya sabemos, nuevamente boxeador que lo han utilizado de carne cañón, pequeño también, viejo, oxidado, acalambrado, momificado, petrificado, con el tendón de Aquiles repleto de gelatina. Estos son los boxeadores a los cuales Gervonta ha fraguado, ha construido esa fama que tiene. Ryan García no es ninguno de estos boxeadores. Ryan García es mucho mejor que todos estos, es mucho más rápido, mucho más joven, mucho más fuerte, mucho más alto. Y por otra parte, Timothy Bradley, este ex doble campeón mundial en dos diferentes divisiones, él espera que Ryan García noquee a Tank Davis. Timothy Bradley no es fan de Gervonta, no por lo que ha hecho sobre el ring, sino por lo que ha hecho fuera del ring. Él considera que Gervonta es un boxeador o una persona despreciable por sus problemas legales que ha tenido por abuso doméstico, problemas de hit and run, problemas con la ley fuera del tinglado. No le cae bien Tank Davis y él cree o quiere que Ryan noquee a Gervonta. Hay algo que siempre me dicen con relación, esto es aparte, ¿no? Todo el mundo me dice que Ryan García tiene la mandíbula de cristal y la mandíbula repleta de gelatina. Me dicen que Luke Campbell, que no es un noqueador, lo derribó. Pero yo le pregunto a todos esos, ¿quién ganó esa pelea? ¿Quién ganó esa pelea y cómo? ¿Cómo la ganó? Ah, obviamente la ganó Ryan García por nocaut en el séptimo asalto. O sea que se lo derribaron, se levantó y ganó. Para mí eso es lo más importante, que se levantó y ganó. Muchos peleadores históricamente, señores, reciben golpe. Yo les he dicho a ustedes, reciben golpe, son derribados, se levantan y ganan. Este era el caso, por ejemplo, de Tito Trinidad. Tito Trinidad era un boxeador que lo tumbaban, se levantaba y ganaba. Era cuando se levantaba era que era más peligroso. Boxeadores como Daniel Coloradito López, el Little Red López, era otro boxeador de esa naturaleza, que lo tumbaban, se levantaba y ganaba. Extraordinarios peleadores. Hagler era un boxeador que recibía golpe, muchísimo golpe, y ganaba. O sea que no todo el mundo son extraordinariamente defensivos y que no los pueden derribar para ganar las peleas. No necesariamente, aunque yo no creo que este va a ser el caso. Tank Davis obviamente sí le puede hacer mucho daño a Ryan García. O sea, Ryan García tiene que tener cuidado, obviamente mucho cuidado ante Tank. Pero en el boxeo también existe esta máxima que dice que la mejor defensa es una ofensiva, una buena ofensiva. Yo creo que eso va a ser el caso de Ryan García contra Tank Davis, que Ryan va a ser tan, pero tan ofensivo, tan rápido, tan abrumador, tan demoledor, como un huracán, como un tsunami, que no le va a dar oportunidad a Tank Davis. No le va a dar oportunidad. Y yo creo que en eso se va a basar su victoria. En él ser muy,
muy rápido, muy fuerte, muy alto. Y quizás también muy loco, no desordenado, pero quizás loco. Aurelio Moreno, gracias.